reino de la oscuridad. En el misterioso reino de la oscuridad, donde la luna apenas se filtraba a través de densas nubes grises, una playa desierta se extendía a lo largo del horizonte. Dos jóvenes se encontraban sentados cómodamente en la arena negra, observando cómo las olas del mar se agitaban y rompían contra la orilla con una cadencia hipnótica. El primero de ellos, un chico de cabello castaño puntiagudo, vestía un mono azul oscuro y rojo, que contrastaba con su chaqueta negra con capucha forrada de blanco y hombreras plateadas. Un collar de corona plateada colgaba alrededor de su cuello, reflejando tenuemente la poca luz disponible. Llevaba guantes negros sin dedos adornados con rayas blancas que formaban un signo de X, y sus pantalones holgados negros ostentaban bolsillos rojos con X negras a cada lado. Sin embargo, lo más llamativo de su atuendo eran sus zapatos. Grandes, de color negro y amarillo, con cinturones y cremalleras adicionales que les daban una apariencia única y extravagante. A su lado, su compañero de cabello plateado lucía un aspecto mucho más casual. Vestía unos pantalones vaqueros y deportivas blancas, su estilo informal contrastaba con el atuendo elaborado de su amigo. Ambos parecían estar completamente relajados, disfrutando de la tranquila y oscura serenidad de la playa, a pesar de que el reino de la oscuridad no era precisamente un destino turístico. La calma que emanaba de su entorno les proporcionaba un momento de paz, lejos de las tensiones y peligros que acechaban en otras partes del reino. Mientras observaban el mar, una sensación de camaradería y tranquilidad los envolvía. Aunque el lugar era sombrío y enigmático, allí, en esa playa olvidada, los dos jóvenes encontraban un refugio donde podían compartir silencios y pensamientos sin necesidad de palabras. La razón de su presencia en aquel lugar sombrío se remontaba a unos días atrás, cuando ambos jóvenes se enfrentaron en una batalla decisiva contra Xemnas, el temible líder de la Organización 13. El combate fue feroz y agotador, pero su determinación y coraje prevalecieron. Al derrotar a Xemnas, se encontraron súbitamente transportados al reino de la oscuridad, un lugar donde nacían los Eardles puros. Al despertar en este reino misterioso, inicialmente intentaron encontrar una manera de regresar a su mundo. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, decidieron adoptar una actitud más tranquila y aprovechar la extraña serenidad del entorno. Durante estos días, el tiempo parecía detenerse. La calma del lugar les permitió relajarse y conocerse más a fondo. Compartieron historias y risas, descubriendo debilidades y fortalezas que antes desconocían. Su amistad, ya fuerte, se volvió aún más profunda y sólida. Cada conversación, cada mirada compartida, reforzaba el lazo que los unía. Academia de Magia de Alkeginia en Tristain. Alkeginia, un mundo de magia ubicado en algún lugar del vasto universo, era un lugar donde las criaturas mágicas, los magos y los hechizos que usualmente existían solo en cuentos de hadas, eran parte de la vida cotidiana. Este mundo, similar a la era medieval, estaba compuesto por numerosos reinos, cada uno gobernado por un rey o una reina. La sociedad se dividía en dos niveles. Los nobles de sangre azul, quienes tenían acceso a la magia, y los plebeyos, quienes carecían de tal poder. En Alkeginia, poseer magia equivalía a tener poder. Uno de estos reinos era el reino de Tristain, hogar de una de las academias de magia más prestigiosas, la Academia de Magia de Tristanian. En los extensos terrenos de la academia, muchos estudiantes se reunían alrededor de un maestro que se alzaba frente a ellos. Los estudiantes vestían uniformes compuestos por camisas con cuello blanco, largas capas de color púrpura oscuro, una insignia redonda amarilla con un símbolo de pentagrama, pantalones largos de color gris oscuro y zapatos para los chicos, mientras que las chicas llevaban faldas, medias largas y zapatos. Cada uno portaba una varita, símbolo de su entrenamiento como magos. El maestro, por su parte, lucía un traje largo de color púrpura azulado oscuro con forros blancos, otorgándole una apariencia más sacerdotal que mágica. En lugar de una varita, el profesor calvo y con gafas sostenía un largo bastón de madera. En este momento, la escuela estaba llevando a cabo uno de sus eventos ceremoniales más importantes del año, el ritual de invocación familiar. Como sugiere su nombre, el ritual era una ceremonia sagrada donde los estudiantes debían invocar seres mágicos que representaban su afinidad, utilizando un hechizo de invocación ancestral. Los estudiantes observaban expectantes, sus ojos brillando con emoción y nerviosismo, mientras el maestro comenzaba la ceremonia. «Recuerden», dijo el profesor con voz firme pero amable, «la invocación de su familiar es un momento crucial en su formación como magos». El ser que invoquen será su compañero y protector, un reflejo de su propia alma mágica. Entre los estudiantes, una joven destacaba, aunque no por su confianza.
Su mirada vacilante se posaba en su varita, sus manos temblorosas revelando su nerviosismo. Tenía un cabello largo y rubio, poco común en el reino, que cubría parcialmente con un sombrero beige adornado con moños verdes. Su figura esbelta y su belleza eran innegables, pero lo que más llamaba la atención era su notable gusto, que la hacía destacar aún más entre sus compañeros. El nombre de esta joven era Tifania Westwood Tudor de Albion, conocida por todos como Tifa la tímida. Su nerviosismo no era infundado. Tifania no era una chica común. Era una medio elfa, una unión rara y muchas veces mal vista entre los habitantes de Alkeginia. Su padre había sido humano y su madre una elfa, y de su amor prohibido había nacido Tifania. Pero su historia no terminaba ahí. El actual rey James de Albion había promulgado una ley que prohibía las relaciones entre humanos y elfos, obligando a los padres de Tifania a vivir en la clandestinidad. Desafortunadamente, fueron descubiertos y asesinados por los hombres del rey. En un último acto de amor y desesperación, su madre escondió a Tifania en un armario, salvándola de los asesinos. Y así fue como Tifania quedó sola a una temprana edad, sumida en un miedo paralizante. Temía salir y ser descubierta, temía ser asesinada como sus padres. Por eso, durante un tiempo, vivió escondida en el bosque, alejándose del peligro y de los ojos curiosos del mundo exterior. Hasta que un día, su vida cambió de manera inesperada. Durante una caminata habitual, se topó con una joven de cabello violeta que yacía herida entre los arbustos. Tragándose su miedo y desconfianza, Tifania decidió llevarla a su pequeña cabaña en el bosque y cuidarla hasta que se recuperara. Con el paso de los días, la joven herida comenzó a mejorar. Finalmente, abrió los ojos y, con una voz suave, agradeció a Tifania por su ayuda. Tifania, aún con algo de temor, negó tímidamente con la cabeza. La chica se presentó como Henrietta, la princesa de Tristain, lo que dejó a Tifania completamente sorprendida. A partir de ese momento, surgió una inesperada amistad entre ellas. Henrietta, agradecida y curiosa por su salvadora, propuso a Tifania que la acompañara a Tristain. Al principio, Tifania dudó. El miedo seguía arraigado en su corazón, pero la insistencia y la calidez de Henrietta terminaron por convencerla. Una vez en Tristain, Henrietta descubrió el poder mágico de Tifania y su origen medio elfo. Sorprendida y admirada por sus habilidades, Henrietta la persuadió para que estudiara en la prestigiosa Academia de Magia de Tristanian. Aunque insegura y llena de dudas, Tifania finalmente aceptó la oferta, dando un paso valiente hacia un futuro incierto. Ahora, Tifania se encontraba en el presente, de pie en los terrenos de la academia, preparándose para el ritual de invocación familiar. Ella sentía que no pertenecía a ese lugar. Escondía sus orejas bajo su sombrero, temerosa de que alguien descubriera quién era realmente. Sabía que era diferente. Se consideraba un fenómeno de la naturaleza. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz cercana. «No puedo esperar a ver qué gran espíritu familiar invocarás», dijo alguien, y Tifania giró la cabeza para ver a una pequeña niña de cabello rosa estremecerse ligeramente. La voz pertenecía a una chica completamente opuesta a la joven maga de cabello rosado. Tenía el pelo largo y castaño rojizo, piel bronceada y una figura alta y bien dotada. «Déjame en paz, Zerbst», respondió la niña llamada Louise, con tono molesto, mientras se alejaba rápidamente. Sin embargo, la pelirroja solo se rió, cubriéndose la boca con elegancia, claramente disfrutando de la reacción que había provocado. Esa chica era Kirche Augusta Frederica von Anhalt-Zerbst, conocida como Kirche la Ardiente, la reina de la belleza o, como muchos la llamaban, la honest ama de la escuela. Aunque Tifania podría haberle arrebatado ese título desde el día en que llegó, nunca fue su objetivo. Prefería mantenerse en segundo plano, dejando que Kirche recibiera toda la atención. Sin embargo, había algo que Tifania envidiaba de Kirche: su confianza. Una confianza que ella aún no poseía. Observando la interacción desde la distancia, Tifania sintió una punzada de envidia. Kirche se movía con una seguridad innata, irradiando una presencia que demandaba atención y respeto. Tifania deseaba tener esa misma confianza, poder caminar por los pasillos sin temor, sin sentir que debía ocultar quién era. La ceremonia comenzó con un estudiante que invocó a una criatura flotante con forma de globo ocular púrpura, conocida como Bugbear, como su familiar. La invocación continuó con un estudiante gordito que logró convocar exitosamente a una lechuza, seguido de un joven de cabello rubio cuyo uniforme estaba ligeramente personalizado con encajes y volantes, que invocó a una rosa mágica que florecía en su varita. Una chica de cabello rubio con un flequillo perfectamente estilizado invocó a una rana, aparentemente normal.
Kirche, con su presencia imponente, convocó a un gran lagarto rojo con la cola en llamas, una salamandra. Finalmente, una chica de cabello azul con gafas, que usaba un bastón en lugar de una varita, sorprendió a todos al invocar a un majestuoso dragón azul. ¿Hemos revisado a todos?, preguntó el maestro Colbert, observando cómo los estudiantes se familiarizaban con sus nuevas criaturas mágicas. Kirche fue la primera en responder. Todavía no, profesor Colbert. La señorita Ballera y la señorita Westwood son las únicas que quedan, dijo, mientras buscaba a las estudiantes en cuestión entre la multitud. El profesor Colbert las llamó y ambas se pararon frente a todos. Louise fue la primera en avanzar, lo que provocó que algunos estudiantes comenzaran a susurrar entre ellos sobre la maga de cabello rosado. Es Louise el acero. ¿Qué va a convocar? Estoy seguro de que no puede convocar nada. Será otra explosión y eso será todo. Louise, apretando su varita con fuerza, intentó ignorar los murmullos. Se sabía que su magia era volátil y poco fiable, pero hoy esperaba cambiar eso. Con una respiración profunda, comenzó a recitar las palabras del hechizo de invocación. La tensión en el aire era palpable, y los estudiantes observaban con expectación. Desde su primer año en la academia, Louise había sido conocida por provocar explosiones cada vez que intentaba lanzar un hechizo, aunque seguía las instrucciones al pie de la letra. Este desafortunado patrón le había ganado el apodo de Louise el acero, debido a su tasa de éxito nula en la magia. Sin embargo, a pesar de las constantes burlas, insultos y desprecios que recibía de sus compañeros de clase, especialmente de Kirche, Louise nunca dejó de esforzarse. Este ritual de invocación era su oportunidad para demostrar que no era un acero ni una maga fracasada. Dijiste que puedes convocar a algo más grande que este chico, ¿verdad, Louise? Se burló Kirche, mostrando su imponente salamandra frente a Louise. Naturalmente, respondió Louise con firmeza. Aunque su mano derecha, que sostenía la varita, temblaba ligeramente, comenzó a recitar su encantamiento con determinación. Tifanía observaba a Louise con atención. Aunque no solían hablar, se sentía identificada con ella hasta cierto punto, compartiendo el mismo sentimiento de ser diferente y subestimada. De repente, la varita de Louise brilló intensamente y, en un destello y una explosión que hizo que todos se cubrieran, algo salió disparado hacia el cielo. Louise observó con ansiedad, esperando que aquello que había invocado fuera su familiar. Cuando la nube de humo se disipó, todos pudieron ver una figura extraña y desconocida que comenzaba a tomar forma frente a ellos. Era un ser regordete que parecía un cruce entre un gato y un perro. Su hocico y la parte inferior de su cuerpo eran de un blanco nítido, mientras que la mitad superior era de un azul vibrante con orejas azules rematadas en puntas negras. Su trasero y cola eran negros, con la punta de la cola de un rosa brillante. Sus patas también eran negras, cada una envuelta en una banda rosa justo por encima de la mitad. Una pequeña lengua rosada colgaba libremente de su boca, complementando su pequeña nariz mollada en forma de triángulo invertido. En la frente, un cuerno corto de color rosa añadía un toque distintivo. Tres puntos amarillos adornaban sus costados, y las pupilas de sus ojos negros tenían la forma de cruces. En su pecho, un emblema extraño brillaba con un resplandor misterioso. Louise quedó sorprendida por lo que había invocado y rápidamente una sonrisa de felicidad iluminó su rostro. Finalmente lo había logrado. Aunque no era lo que esperaba, había conseguido invocar algo. Las miradas de incredulidad se extendieron entre los presentes. ¿Lo había logrado? ¿Lacero había tenido éxito? Kirche, aún atónita, se preguntaba cómo Louise había logrado superar su mala racha habitual. Había apostado a que fallaría como siempre. Tifanía observaba con admiración y alegría. Louise lo había logrado, demostrando que incluso aquellos considerados incapaces podían superar expectativas y alcanzar sus objetivos. Era un momento de inspiración para todos los presentes en la ceremonia de invocación. Mientras el extraño ser seguía mirando a su nueva maestra con curiosidad, Louise se sintió inundada por una mezcla de emoción y determinación. Este pequeño éxito la impulsaría a seguir esforzándose en su camino como maga, sabiendo que, con paciencia y persistencia, podía lograr más de lo que jamás imaginó. El profesor Colbert interrumpió el momento y llamó a Tifanía. Con algo de nerviosismo, ella caminó hacia adelante. Podía sentir todas las miradas posadas sobre ella, lo cual la hacía sentir incómoda. Sin embargo, decidió cerrar los ojos y respirar profundamente. Si Louise, una chica que era constantemente molestada por sus compañeros, había logrado invocar un familiar, ella también podía hacerlo. Quizás, después de esto, su vida cambiaría con su familiar a su lado. Internamente, rezó para que así fuera.
Estaba cansada de sentirse así, quería descubrir su potencial y dejar atrás su timidez. Comenzó su canto con determinación. Mi sirviente que reside en algún lugar del vasto universo, por favor, ven a mí. La energía mágica fluía a través de ella mientras recitaba las palabras antiguas. Cada sílaba resonaba con un poder que ella apenas comenzaba a comprender. Su varita brilló intensamente, respondiendo a su llamado con una luz suave y cálida que envolvía el círculo de invocación. Los estudiantes y profesores observaban en silencio, capturados por la intensidad del momento. Tifanía concentró toda su voluntad en el hechizo, visualizando a su futuro familiar apareciendo ante ella. Sus manos temblaban ligeramente, pero no por miedo, sino por la emoción y la expectativa de lo que estaba por venir. Reino de la oscuridad. Realmente no tienes nada más que hacer además de dormir, ¿verdad? Riku bostezó, mirando con ligera exasperación a Sora, quien estaba recostado tranquilamente en la arena oscura de la playa del Reino de la Oscuridad. Solo estoy descansando mis ojos, Riku. Además, no es como si alguien viniera a rescatarnos tan rápido. Estoy seguro de que pasaremos un buen tiempo aquí, así que ¿por qué no disfrutarlo? Respondió Sora, estirando sus brazos en un gesto de relajación que hizo sonreír al portador de la llave espada de cabello plateado. Riku se cruzó de brazos y levantó una ceja hacia su amigo moreno y de cabello puntiagudo. ¿Sabes qué? A veces no entiendo lo despreocupado que puedes ser, vagabundo vago. Oye, ¿qué significa eso? Sora se sintió un poco ofendido por la declaración de Riku. Nada. Olvídalo. No lo entenderías, respondió Riku con un tono ligeramente críptico. Ambos volvieron a dirigir sus miradas hacia las olas del oscuro mar. Sabían que tarde o temprano alguien vendría por ellos, o eso esperaban creer. Tal vez, y solo tal vez, existía la posibilidad de que nunca regresaran. Los pensamientos de ambos fueron interrumpidos repentinamente cuando notaron una extraña luz verde que aparecía justo frente a ellos, formando círculos mágicos con runas y un símbolo de pentagrama en el centro. Ambos se incorporaron rápidamente, alertas ante lo inesperado de la situación. Las runas brillaban intensamente, proyectando destellos verdes en la arena a su alrededor. El círculo mágico parecía estar invocando algo o a alguien, aunque no estaban seguros de qué podía ser. ¿Qué diablos está pasando, Riku? Murmuró Sora, observando con cautela la manifestación mágica frente a ellos. Riku frunció el ceño, evaluando la situación con su habitual seriedad. No lo sé, pero parece que alguien o algo está tratando de comunicarse con nosotros. Mantén la guardia alta, Sora. ¿Ves? Te lo dije. Seguro que es la salida, afirmó Sora. Riku aún no estaba completamente convencido. Observaba con cautela las extrañas runas que decoraban los portales y la luz verde que los rodeaba. Espera, respondió Riku con tono precavido. Sora se detuvo justo antes de tocar el borde del círculo. ¿Qué pasa? Es nuestra salida. ¿No te das cuenta, Sora? Estos portales parecen diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes. ¿Y estas runas bajo nuestros pies, no te parecen extrañas? Argumentó Riku, señalando con gesto serio las inscripciones mágicas. Sora reflexionó por un momento. Las palabras de Riku tenían sentido. Miró de nuevo el portal y luego a su amigo. Entonces, ¿qué sugieres? Podría ser nuestra única oportunidad de salir de aquí, dijo Sora, mostrando una mezcla de determinación y duda en su expresión. Riku también estaba considerando esa posibilidad. Aspiró profundamente y finalmente respondió: Está bien. Pero atravesaremos los portales juntos, ¿de acuerdo? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sora mientras asentía con firmeza. Claro, Riku. Juntos. Ambos se prepararon mentalmente para lo que podría aguardar al otro lado del portal. Ambos se colocaron frente a sus respectivos portales, listos para atravesarlos. Vamos, dijo Riku con determinación, y juntos comenzaron a avanzar hacia la luz centelleante del portal. En el momento en que cruzaron el umbral, una voz resonó a su alrededor. Mi sirviente que vive en algún lugar del universo, por favor, ven a mí, susurró una voz de niña desde el círculo mágico. Sora se sintió incómodo al escucharla, escudriñando el entorno en busca de la fuente de la misteriosa llamada. ¿Qué? Oye, ¿quién está ahí? Muéstrate. Exclamó Sora, con la mano lista para invocar su llave espada en caso de que fuera necesario defenderse. Sin embargo, en lugar de una respuesta inmediata, solo continuó el suave murmullo del canto de la niña. Mientras tanto, Riku también se encontraba intrigado por la voz que resonaba desde su propio portal. Pido ayuda, por favor, que alguien venga, suplicó la voz femenina, haciendo eco en la mente de Riku mientras atravesaba el portal. Oh sagrado y hermoso espíritu familiar.
deseo y aquí suplico de corazón. ¿Familiar? Oye, ¿quién eres tú y qué diablos es un familiar? Preguntó Sora, su paciencia al borde de la ruptura. Pero la voz continuó con su canto sin responder. Responde a mi guía y trae a mi familiar. Sora y Riku tenían miradas confundidas cada uno, cuando, de repente, sintieron que sus pies se volvían pesados, como si fueran arrastrados por una fuerza invisible. ¡Ah! Ambos gritaron al unísono cuando una energía poderosa los envolvió y los arrastró hacia adelante, a través del portal. Una sensación de mareo y desorientación los dominó mientras eran absorbidos por la luz brillante que parecía arrastrarlos hacia lo desconocido. Alkeginia, Academia de Magia de Tristain. ¡Bum! Una segunda explosión resonó en el aire, seguida de una nube de humo espeso que se elevó desde el suelo donde Tifania había concluido su hechizo. Estudiantes cercanos fueron derribados o tosieron mientras el polvo y las cenizas se asentaban en sus uniformes, provocando quejas y murmullos de molestia. Tos, no sabía que habría otra explosión, murmuró un estudiante entre toses, intentando limpiarse el polvo de la túnica. Montmorency, ¿estás bien? Preguntó un joven de cabello rubio, arrodillándose junto a una chica rubia con su fiel familiar, un topo gigante, mientras sostenía en su mano izquierda a una rana. Montmorency, sin embargo, permaneció congelada en estado de shock por la explosión, ignorando las preguntas de su compañero y provocando una mirada confusa en su rostro. ¿Qué sucede? Insistió el estudiante, preocupado. Montmorency simplemente levantó una mano y señaló hacia donde Tifania había causado la explosión momentos antes, instando al estudiante a observar la escena por sí mismo. El joven siguió su gesto y vio el área donde Tifania, la tímida, había intentado invocar a su familiar. Mientras el humo se desvanecía, Tifania observó con asombro a Sora, el portador de la llave espada, acostado frente a ella con los ojos cerrados. Cuando Sora lentamente abrió los ojos, lo primero que vio fue a Tifania, una joven maga con cabello largo rubio, quien estaba completamente estupefacta por su presencia. ¿Dónde estoy? Preguntó Sora, mientras se incorporaba y miraba a su alrededor con desconcierto. El entorno era completamente nuevo para él. Rodeado de personas vestidas de manera similar a Tifania, algunas mirándolo con curiosidad y otras con cautela. En medio de la multitud, destacaba un anciano vestido de púrpura oscuro y varias criaturas extrañas, incluyendo el lagarto gigante con la cola en llamas y el globo ocular flotante. Tifania, aún aturdida por la sorpresa de su invocación, contemplaba a Sora con incertidumbre. Había convocado a un humano, algo que nunca había esperado ni planeado. La idea de tener un humano como familiar parecía fuera de lo común y desconcertante. Su mente giraba tratando de entender la situación. ¿Cómo había llegado él hasta aquí? ¿Y qué significaba para ella haberlo convocado como familiar? Sora todavía estaba confundido acerca de su situación. Miró a la chica frente a él y, con curiosidad, preguntó, ¿quién eres? Tifania salió de sus pensamientos y se giró hacia él, sintiendo los nervios recorrer su cuerpo. Soy Tifania, respondió con voz temblorosa. Tifania, Sora repitió el nombre mientras asentía, tratando de procesar la situación. Se puso de pie rápidamente y extendió la mano hacia ella. Mucho gusto, Tifania. Soy Sora. Ella asintió tímidamente ante la presentación, tomando la mano de Sora con cautela. ¿Puedes decirme dónde estamos? Preguntó Sora, mirando a su alrededor con creciente curiosidad. Bueno, Sora, usted, está, Tifania comenzó a decir, pero antes de que pudiera terminar, ambos escucharon una risa proveniente de una chica pelirroja cercana. La risa resonó alegremente en el ambiente, haciendo que Sora y Tifania se volvieran para ver a la fuente del sonido. Allí estaba Kirche, la pelirroja de mirada picada y confiada, apoyada con gracia contra una pared cercana. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Dijo Kirche con una sonrisa burlona. ¿Una convocación inusual? Parece que la pequeña Tifania ha sorprendido a todos con su elección, un humano como familiar. ¡Qué interesante! La mención de la palabra convocar hizo que Sora se sobresaltara. Recordó la voz de la niña que había invocado algo antes de que él y Riku fueran transportados a este extraño lugar. ¿Podría ser que ella hubiera sido la responsable? Espera un segundo. Exclamó Sora, mirando a Tifania con sorpresa. ¿Fui yo a quien convocaste? Tifania estaba tan nerviosa que apenas podía articular una respuesta coherente. Yo no, tartamudeó, incapaz de completar sus pensamientos. Bueno, aunque no estoy seguro de si esto cuenta como un error, debo admitir que es bastante gracioso, continuó Kirche con una sonrisa traviesa, pasando un brazo amistoso alrededor de los hombros de Tifania.
No te preocupes, al menos ahora tendrás a alguien contigo. El estudiante con el búho familiar decidió intervenir antes de que la risa generalizada se saliera de control, añadiendo más vergüenza a la confusión de Sora. No entendía por qué todos se estaban riendo, y la timidez de Tifanía solo complicaba las cosas. ¿Eh? ¿De qué se están riendo todos? Preguntó Sora de nuevo, mirando a Tifanía en busca de una respuesta. Sin embargo, ella estaba tan abrumada por la vergüenza que su cabello rubio cayó sobre sus ojos, ocultándola aún más. Todos, por favor, ya es suficiente. Intervino el profesor Colbert, cuya voz resonó por el pasillo con autoridad, poniendo fin a las risas y devolviendo algo de orden al ambiente. Los estudiantes comenzaron a dispersarse, murmurando entre ellos mientras se alejaban. Sora se rascó la cabeza, confundido por la situación pero al menos aliviado de que las burlas hubieran terminado. «Señorita Westworld, por favor continúe con el ritual», llamó el profesor Colbert con voz firme, rompiendo el silencio tenso que había caído sobre el grupo. Tifanía levantó la cabeza al escuchar su nombre, sorprendida por la dirección que estaba tomando todo esto. «Pero, él no es un familiar, es una persona, profesor», intentó explicar nerviosamente. «Humano o no, no habrá excepciones», respondió el maestro con severidad, clavando su mirada en Tifanía. «Ahora continúe con la ceremonia». Antes de que Tifanía pudiera protestar más, una voz estridente resonó desde cerca, interrumpiendo la tensa situación. «Oye, ¿alguien puede decirme qué está pasando aquí?», gritó Sora, con una expresión claramente molesta mientras cruzaba los brazos. Tifanía y Colbert se voltearon hacia él, ambos sorprendidos por su intervención. Tifanía se quedó sin palabras, sin saber cómo explicar la situación a alguien que claramente estaba tan confundido como ella. Colbert, por otro lado, trató de mantener la calma ante la repentina interrupción. «¿Qué quieren decir con que soy un familiar?», insistió Sora, mirando alternativamente a Tifanía y al profesor Colbert en busca de respuestas. Para Sora, todo había sucedido demasiado rápido. Primero escapando del reino de la oscuridad, luego apareciendo en este mundo desconocido, y ahora estaba en medio de una disputa sobre términos que no entendía en absoluto. El profesor Colbert se aclaró la garganta nuevamente antes de continuar, consciente de la confusión y la preocupación de Sora. «Ejem, primero que nada, lamento la intrusión, señor. Sora es mi nombre». «Sora», comenzó Colbert con una disculpa educada. Sora asintió con una sonrisa amistosa, aliviado de que el profesor usara simplemente su nombre. «Lo mismo aquí. Mi nombre es Jean Colbert, pero puedes llamarme Colbert, Sora». «Muy bien, Sora», continuó Colbert, adoptando un tono más didáctico. «Verás, la señorita Westworld te ha convocado como su familiar». «¿Me convocaste?». Sora frunció el ceño, mirando a Tifanía con perplejidad antes de volver la mirada hacia Colbert. «¿Qué quieres decir?». Colbert respiró profundamente, preparándose para explicar. «Como puedes ver, actualmente la Academia Tristaniana de Magia está llevando a cabo un ritual de invocación familiar como prueba para estos estudiantes de segundo año», comenzó a explicar el profesor, señalando a los otros estudiantes y sus variados familiares. «Un familiar es un animal o una criatura que el mago convoca y que le sirve como sirviente por el resto de su vida a través de un contrato de invocación». «Espera un segundo», exclamó Sora, interrumpiendo a Colbert mientras procesaba la información. Dirigió su dedo hacia Tifanía con una expresión de sorpresa. «¿Quieres decir que si ella completa este contrato conmigo, entonces me convertiría en su sirviente para siempre?». Colbert entendió la preocupación de Sora y se apresuró a calmarlo. «Por favor, no lo tomes a mal, Sora», dijo con seriedad. «Es más como una asociación entre dos personas, cada una cuidándose mutuamente». «Oh, ya veo. Podrías haberlo explicado así desde el principio, Colbert», respondió Sora con un tono más relajado. Su comentario casual hizo que algunos estudiantes, incluida Tifanía, contuvieran el aliento ante su audacia. Para ellos, era inusual que alguien se dirigiera tan informalmente a un maestro de la Academia Tristaniana de Magia. Algunos murmuraron sobre la falta de modales del nuevo familiar de Tifanía, pero Colbert simplemente se rió suavemente ante la situación. Colbert, sin embargo, recordó el propósito del ritual y la seriedad del momento. «Normalmente, nunca se oye hablar de convocar a un humano como familiar», continuó Colbert, atrayendo la atención de Sora una vez más. «Pero este ritual de invocación familiar es sagrado. Por lo tanto, no puedo permitir que la señorita Westworld convoque a otro, ya que eso deshonraría el ritual». Sora reflexionó brevemente sobre las palabras de Colbert, dejando de lado sus preocupaciones iniciales.
Aunque seguía desconcertado por la situación, decidió adoptar una actitud más abierta. «Bueno, no me importa en absoluto ser su compañero», respondió con calma, colocando sus manos detrás de la cabeza. «Además, es genial ver gente nueva y lugares nuevos en los que nunca antes había estado». El comentario de Sora hizo que Colbert sonriera satisfecho. «Muy bien entonces». Luego, se dirigió nuevamente a Tifania, que aún mostraba signos de nerviosismo ante la participación de Sora en el ritual. «Ahora, señorita Westworld, por favor continúe con el ritual», instó Colbert con voz suave pero firme. «Sí, señor», murmuró Tifania con seriedad, avanzando con cautela hacia su nuevo familiar. «Lo siento mucho, Sora. La verdad, no esperaba esto». «Espero que me perdones», se disculpó Tifania, visiblemente nerviosa por la situación. Sora le respondió con una sonrisa amable. «Está bien. Aunque estoy confundido y tengo muchas preguntas, parece que seremos compañeros por un tiempo. Quizás incluso podamos ser amigos», sugirió con optimismo, extendiendo su mano hacia ella. Tifania vaciló un momento antes de aceptar la mano extendida, impresionada por la amabilidad de Sora y su disposición a aceptar esta nueva situación. «Gracias, Sora. Te lo pagaré, lo juro», prometió Tifania con una reverencia sincera. Una pequeña gota de sudor resbaló por la sien de Sora al ver el gesto tan formal de Tifania, pero asintió con una sonrisa. Aunque no entendía completamente lo que estaba pasando y tenía la intención de encontrar a su amigo Riku para resolver esta situación, también entendió que Tifania necesitaba apoyo y confianza en ese momento. Sora era alguien que no podía dejar a una persona necesitada sin ayuda. Además, pensó para sí mismo, si él había llegado a este nuevo mundo desconocido, entonces Riku también debía estar por algún lugar aquí. Tarde o temprano, confiaba en que se encontrarían de nuevo. Mientras Sora reflexionaba sobre su situación, volvió a centrarse en Tifania, quien recitaba el mismo cántico que había escuchado cuando estaban en el portal. «Pentágono de los cinco poderes elementales, concede tus bendiciones a esta criatura, y átalo como mi familiar». Los ojos de Sora se abrieron de par en par al presenciar cómo Tifania sostenía su cabeza y luego se inclinaba hacia adelante. Un sonido apenas perceptible, un beso, resonó en el aire mientras ella terminaba el ritual y se apartaba visiblemente ruborizada. «Listo, terminé», murmuró ella con timidez. Sora quedó atónito. Aquel había sido su primer beso, algo que ni siquiera Kairi había logrado. Su rostro se encendió en un intenso rubor y sintió que todo daba vueltas a su alrededor. Antes de que Sora pudiera sobreanalizar la situación, notó un brillo en su pecho, justo debajo de la chaqueta. Curioso, se desabrochó la ropa y descubrió una extraña runa que comenzaba a manifestarse en su piel. El portador de la llave espada experimentó una sensación de ardor mientras las runas se grababan profundamente en su pecho. A pesar de su experiencia con magias de fuego como las de Axel, Red Nocturne, Crimson Jazz e incluso las de Hades, el dolor era intenso y obligó a Sora a apretar los dientes para soportarlo. Cuando el dolor finalmente desapareció, el portador de la llave respiró hondo y luego miró con curiosidad las extrañas runas grabadas en su pecho. «¿Qué son estas?» «Sora, esas son runas», explicó Tifania mientras desviaba la mirada del cuerpo de Sora, visiblemente preocupada por la situación. «Y una muy singular, debo decir», añadió Colbert, examinando detenidamente las marcas con un gesto de interés profesional. «¿Te importa si hago un boceto de esto? Nunca antes había visto este tipo de runas». «Sí, claro». «Adelante», respondió Sora, asintiendo para dar permiso. Colbert rápidamente abrió un libro y sacó una pluma, comenzando a esbozar meticulosamente las runas en una página en blanco. Cada trazo reflejaba su concentración y fascinación por el descubrimiento inesperado. Cuando el profesor terminó de dibujar, cerró su libro con cuidado y se dirigió a los demás estudiantes que aún observaban con curiosidad. «Esto concluye el ritual de invocación familiar. Todos pueden regresar a sus dormitorios. Despedidos». Con un ligero murmullo de asentimiento, los estudiantes comenzaron a dispersarse, cada uno llevando consigo sus propios pensamientos sobre el evento extraordinario que habían presenciado esa tarde en la Academia Tristaniana de Magia. «Sora, por favor, ¿puedes ponerte tu ropa de nuevo?», suplicó Tifania, con una ligera sonrojo en sus mejillas. Sora notó la incomodidad de Tifania y rápidamente se cubrió el pecho con la camisa que había dejado a un lado. «Lo siento, debería haber sido más consciente del ambiente». «No te preocupes», respondió Tifania con una sonrisa tímida. «Bueno, ¿quieres acompañarme a mi habitación?» «Claro, si lo deseas». «Sí, por supuesto, Tifania. ¿Puedes decirme solo Tifa si no es molestia?», sugirió Sora con amabilidad.
Claro, no hay problema, Sora, aceptó ella, agradecida por la tranquilidad de su nuevo compañero. Así, juntos se dirigieron hacia la habitación de Tifa, caminando por los pasillos tranquilos de la Academia de Magia de Tristain. Entonces, Tifa, ¿esto es una escuela de magos? Preguntó Sora, buscando entender mejor su nuevo entorno. Sí, Sora. La academia es una escuela donde los nobles pueden aprender magia, respondió Tifanía con una expresión reflexiva. ¿Nobles? ¿Así que esta escuela es para gente rica? Preguntó Sora con curiosidad, intentando aclarar sus pensamientos. Es una afirmación ambigua, pero estás en lo correcto, admitió Tifanía, con una mezcla de resignación y comprensión en su voz. Vaya, me pregunto qué diría Donald si visitara este lugar, dijo Sora entre risas, imaginándose la reacción de su amigo Pato ante la idea de él siendo un profesor o algo por el estilo. ¿Donald? Preguntó Tifa con curiosidad. Sí, es un amigo mío. Me encantaría ver la cara que pondría al ver esta academia, respondió Sora con una sonrisa. Entiendo, dijo Tifa, asintiendo mientras continuaban caminando hacia el edificio principal de la Academia de Magia de Tristain. Justo cuando estaban por entrar, algo corrió rápidamente y derribó a Sora. ¡Ay, eso dolió!, se quejó Sora mientras trataba de levantarse. Pero al abrir los ojos, se encontró con un regordete gato perro que se había acostado encima de él. Hola, amigo, dijo Sora con cariño, comenzando a acariciar al peculiar animal. El ser ladró amistosamente y comenzó a lamer a Sora, quien trató de apartarlo entre risas. Para, chico, me haces cosquillas. Mientras Sora y el animal jugaban, Tifa observaba sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Ambos fueron sacados de sus pensamientos cuando una voz enfadada resonó detrás de ellos. ¿Qué creen que están haciendo con mi familiar? Exclamó Louise, acercándose rápidamente hacia ellos con gesto severo.